de información. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información y comenzamos. Miguel Bosé, quien disfruta del éxito de Papito a un año de su lanzamiento, tuvo la oportunidad de grabar un nuevo dueto con la cantante estadounidense Gloria Gaynor, conocida por míticos temas como I Will Survive, Never Can Say Goodbye y I Am What I Am. De acuerdo a la página oficial de Bosé, la canción elegida para hacer el dueto fue Hacer por Hacer, grabada en los estudios Elias Arts en Nueva York, y contó con la colaboración del guitarrista de Chic, Nile Rodgers. Madonna se superó a sí misma con su nuevo sencillo 4 Minutes con la canción de su nuevo disco Hard Candy. La cantante pop llegó el domingo por 13ª vez al número 1 de las listas de éxito y rompió así su propio récord. Ninguna otra cantante solista ha llegado tantas veces al tope de la lista de sencillos. La reina del pop es seguida muy por detrás de la australiana Kylie Minogue, que colocó 7 canciones en el número 1. Snoop Dogg aparecerá en algunos episodios de la serie One Life to Live el próximo mes. Snoop actuará en una fiesta millonaria en la que interpretará 2 temas de su disco Ego Tripping, Sensual Seduction y Life of the Party. Además, la serie incluirá una de sus canciones como tema principal en 2 capítulos. Agradecido por esta participación, el estadounidense expresó ser un seguidor del programa desde que era un niño. Vamos a ver esto que es Sensual Seduction. Shakira, el primer ministro británico Gordon Brown y el presidente del Banco Mundial Robert Solik tienen algo en común: el fomento global de la educación. Los 3 participaron hoy en una teleconferencia conjunta para promover la educación e iniciar la semana de acción de la campaña Educación Global, que tendrá lugar del 21 al 27 de abril. En esa ley se propone un fondo de $1,000 millones en inversiones globales para la educación básica este año y un avance progresivo de $3,000 millones hasta el 2012. Eiza González, mejor conocida por su personaje en la telenovela Lola Érase Una Vez, participará en una nueva campaña enfocada a mejorar la autoestima de los adolescentes y promover la buena alimentación. La intérprete, quien en algún momento tuvo problemas por sufrir sobrepeso, formará parte de la iniciativa, que incluirá algunos programas de televisión, además de una canción al lado de RBD y de Kudai. Vamos a ver esto que es masoquismo. ¿Cuánto te odio? Información, no te despegues de Telehit. Estás en High.